suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. ¡Buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona. Como sabemos, el club ya está preparando una gran revolución para el verano. Y para ello, el Barça tiene que cerrar muchas ventas para fichar y seguir mejorando la plantilla de cara a la próxima temporada. Vamos a escuchar la información que ha dado un medio culé sobre el plan de traspasos del Barcelona para el próximo mercado veraniego. El plan del Barça. El plan del Barça en verano. Que no sé al final lo que va a pasar. Veremos si el Barça está en el 1-1. Parece difícil. Si está en la regla actual, que es difícil fichar, etc., ¿no? Lo que pretende el Barça. El Barça quiere ingresar más de 200 millones en ventas este verano. Más de 200 millones. Millones, no billones, millones. ¿Vale? En la lista, dos o tres centrales. Christensen y o barra Koundé, ¿vale? Y luego Lenglet y Eric García, que en principio son jugadores con los que el Barça no cuenta de cara a la próxima temporada, entiende que pueden ser carne de traspaso. Ventas gordas, Christensen, Koundé. Y luego está Rafinha. Rafinha, por el que el Barça cree que va a haber una oferta en Arabia de unos 100 millones de euros. De hecho, Rafinha estaba sin agente desde que Deco decidió ser director deportivo del Barça. Y la persona que está buscando a ver cuál es la salida, cuál puede ser la salida de Rafinha, se llama Pini Zahavi, por sorpresa. Amigo del presidente, agente de futbolistas, intermediario, hace muchas operaciones. Bueno, se le ha pedido a Pini Zahavi que le encuentre una salida a Rafinha. Otra cosa es que luego el jugador, cuando llegue el momento, quiera o no quiera salir. Y es lo que sucede muchas veces, ¿no? Pero os hablo de las intenciones del Barça, ¿eh? El Barça cree que con todos estos movimientos que os he contado, más lo de Ansu Fati, que a mí me dicen que la venta está decidida, y en todo caso, si no lo pueden meter en el mercado, se impone una posible cesión. Barça buscará una cesión si al final no lo vende. Y luego está lo de Todibo, Jean-Claire Todibo, futbolista que vino al Barça, que no pudo triunfar, está en el Niza. Me hablan de ofertas importantes de la Premier por valor de 60 o 70 millones de euros, ¿vale? El Barça tiene el 25% de esta operación. Cualquier venta que se haga, cualquier club, 25% para el Barça. Barça intenta sacar tajada de este asunto. Con todo este conglomerado, el Barça intentará sacar más de 200 millones de euros este próximo verano. A mí, sinceramente, me parecen muchos, muchos. Pero es lo que el club te traslada, ¿vale? En las prioridades hay un mediocentro, fichaje de un mediocentro. El que más le gusta a Deco es Amadou Onana. Sigo sin entender cómo en la casa no se ha fabricado un mediocentro que pueda haber sido el recambio de Busquets. Pero los tiros van por ahí. El que le gusta a Deco es Onana, del Everton. Se habla de unos 40 millones. Vamos a ver si el Barça tendría liquidez en su momento para acometer esta operación. Y un extremo. Ojito, porque el último nombre en sonar es Brian Zaragoza. No te rías. O sea, no te rías, no, Iván. No me río, ya está. ¿Te ríes de lo que significa que Brian viene al Barça? ¿O crees? Yo ya no me río de nada, no vale. Sé. Yo ya bueno, prefiero reír. Termino y os pido opinión. No, vamos a ver. Brian Zaragoza es un jugador del agrado de Deco. Está en el Bayern de Múnich. Tenía que ir al Bayern a final de temporada. Ha ido a media temporada, ¿vale? Porque el Bayern así lo pidió. No está jugando. Hemos escuchado a Thomas Tuchel hablar de los problemas de idioma del futbolista. Y el jugador allí está mal. Entonces, es un jugador que a Deco le gusta. O sea, yo, sinceramente, no estoy diciendo que Brian Zaragoza tenga que venir al Barça o sea un jugador para el Barça o vaya a venir al Barça. Digo lo que hay. Que es un jugador que a Deco le gusta y el Barça no descarta poder estudiar una posible cesión del Bayern de Múnich al Barça a final de temporada.
pero hay más opciones. Lo que está claro es que el Barça tiene que fichar un mediocentro y un extremo, y en principio, según nos dicen en el club, son las dos posiciones a reforzar las que el Barça se va a gastar más dinero. Ya ha habido conversaciones, lo sabes desde hace tiempo, Iván, con Àlex García, eso sí, con sus agentes se ha hablado, se habla de 12 millones, pero está el tema Oriol Romeu de por medio, que puede volver al Girona y puede abaratar la operación si finalmente acaba viniendo. Pues bien, referente a la información que acabamos de escuchar, yo tengo otra diferente. La información que tengo yo es que el Barça no va a traspasar a Christensen. El Barça va a apostar y va a seguir apostando por el jugador danés como pivote defensivo también para la próxima temporada. La dirección deportiva está muy contenta con el rendimiento de Christensen en la posición del pivote. Es más, creen que la mejora del equipo en estos últimos partidos viene a raíz de que el central danés empezó a jugar de volante. Es más, el club no va a gastar dinero ni hacer ningún esfuerzo para fichar a otro pivote la próxima temporada. Y va a seguir apostando por el gran Christensen en esa posición del pivote y también por el canterano Marc Casado. El club solo puede gastar un dineral por un crack mundial. Ahora sí, el central que va a estar también en el mercado, aparte de Jules Koundé, es Íñigo Martínez. Estos dos centrales, Íñigo Martínez y Koundé, van a estar en el mercado junto a Eric García y Lenglet. Y en cambio el club le va a poner ficha de primera plantilla al central internacional senegalés que la está rompiendo, Mika Fay. El Barça tampoco va a fichar a Alex García. El club cree que la recuperación de Gavi, que va a estar más que listo para empezar la temporada, tiene más que cubierta esa posición. Y ahora sigamos con el temazo principal. Araújo acaba de confirmar el gran bombazo que nadie esperaba en el Barcelona. Pues bien, como sabemos, el Bayern sigue teniendo entre ceja y ceja a central charrúa y ya está dispuesto a pagar por él una cifra que ronda los 120 millones de euros. Y no solamente eso, sino le está doblando la ficha que le está ofreciendo el Barcelona ahora mismo para renovar. Pues bien, noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que Ronald Araújo le ha dicho textualmente a la cúpula del Bayern que no piensa aceptar ninguna oferta del club alemán y que el gran objetivo suyo, el que está trabajando, es cerrar cuanto antes su renovación con el club de sus amores, nuestro querido Barcelona, hasta el 2029. La verdad es que es un auténtico orgullo tener a este tipo de jugadores como el gran Ronald Araújo en nuestro querido Barcelona. Esta ha sido una grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y Forza Ronald Araújo, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!